Kemal, asegúrate de que las castañas estén bien tostadas y con mucha canela. Amigo, con mucha canela, por favor. Kemal. Gracias. Hola, señora Yahide. Enseguida vamos para allá. ¿Ah? ¿Pero cuánto se van a demorar? Estaremos en el hospital en 10 minutos. Está bien, los espero. Dense prisa. Bien. Muchas gracias, amigo. Está muy impaciente. Vamos. Guarda el cambio. Que lo disfruten. ¡Entre! ¡Ah! Yahide. Ay, espero que te recuperes pronto. Uf, pobrecita, por todo lo que has pasado. Cuidado, cuidado. Perdón. Cuando tu esposo llamó enseguida, entendí que había un problema. ¿Él llamó? Así es. Y llamó desde tu teléfono. ¿Pero qué asno astuto? ¿Qué le dijiste? ¿Qué se supone que iba a decirle? Le dije lo que hablamos, que soy enfermera. Estaba a punto de llorar. ¿Qué pasó? ¿Acaso él sospecha alguna cosa? Pensó que yo lo estaba engañando con otro hombre. Así que casi mueres por nada. Shh, necesito que me escuches con mucho cuidado. El doctor ya sabe que tú ibas a venir. Primero te va a hacer un examen de sangre y luego grabará las imágenes de tu ultrasonido. Mañana se reunirá toda la familia y el doctor les hará escuchar al bebé. Eso es fantástico. Ay, ¿cómo está mi bebé? ¿Cómo puede estar? Creciendo mucho. Ahora date prisa, mis asistentes están a punto de llegar. Ahora tú irás a la oficina del médico de guardia al final del pasillo. Ahí encontrarás al doctor Nedim. No le preguntes nada a nadie. El doctor Nedim. Está bien. Nos vemos. Deprisa. Ve. Mi nombre no es Julia. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces en el hospital? ¿Qué estás haciendo aquí, Bulant? Yo vine a visitar a Yahide. ¿Qué? No puede ser, tú la conoces. Bulant, por favor, no le digas a Yahide que nos conocemos. No se lo digas. ¿Y por qué razón tú la conoces? Yo... Bueno, mi nombre es Aise. Aise Yildirim. Soy enfermera. Enfermera pediátrica, para ser más exactos. Y trabajo con Yahide. Entonces... ¿Por qué mentiste? Por todos los cielos. Por favor, escucha. No le digas que me conoces porque perdería mi trabajo. No le digas. Está bien. Pero escucha. Entonces nosotros nunca nos hemos visto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien. Vete. Está bien. ¡Entre! ¿Yahide? ¿Bulant? Hola, con permiso. Quería ver cómo estabas. Muchas gracias. Acabo de enterarme. Estuve trabajando todo el día. ¿Cómo estás? Bien. Pero la verdad es que ahora me vendría bien dormir un poco. ¿Y el bebé está bien? Gracias a Dios. Mi madre te envía saludos. No quiere venir para no encontrarse con tu suegro. Lo entiendo. ¿Suhan no está? Fue a Estambul. Vendrá mañana en la mañana. Debes estar cansada. Ay, disculpa, disculpa. No te mantendré despierta. Iré a verte cuando vuelvas a casa. Está bien. Recupérate pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Vamos.
¿Qué mal crees que uno es suficiente? ¿Compramos otro? Es suficiente. Si quiere otro, volvemos. ¡Tarán! Tercera vez. Ese tipo no deja sola a la señora Yahide. Ah, ¡qué mal! Espero que no sea lo que pensamos. De verdad, que no sea lo que pensamos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Quiero 6 Simits, por favor. De acuerdo. ¿Y sus hijos? Todos saludables. Se lo agradezco mucho. Que tenga un buen día. Igualmente. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué te pasa? Bueno, por lo que veo, nunca pudiste dejar a Suhan. Ahora comenzarás a esperarme en la puerta. Sinan vino a recoger a Homer. Ah. ¿Ya desayunaste? Tomaré un baño y mire. ¿Hay alguien arriba? No. Bien, nos vemos. Sí, nos vemos. ¿Quién es, Banu? ¿Qué pasó? Nada. Como no tuve ninguna audiencia, pude cancelar todas mis reuniones. Así que he decidido estar contigo hoy. Muchas gracias, pero tengo que volver con los Korutaj. Cesur. ¿Tu venganza puede esperar un día más? Tengo que hacer algo por una de las compañías del grupo. Te extraño, Cesur. A ver, Banu, escucha. Nosotros ya dimos vuelta la página hace mucho tiempo, ¿verdad? Solo pensar en volver atrás sería muy confuso para ti y para mí. Créeme, es mucho mejor así. Por favor, no hables por mí. Tienes que entender que nunca he dejado de amarte. Me estás haciendo sentir muy incómodo. Vamos a atravesar momentos muy duros. Y nos necesitamos el uno al otro. Hay que concentrarnos solo en eso. Dime algo, ¿estás seguro de que Suhan no te está confundiendo? ¿O acaso ella ha hecho que te olvides de todo? Jamás olvidaré mi objetivo. De eso estoy seguro. No sé si creerte o no, pero si tú lo dices, así debe ser. Entonces, por ahora, solo me conformo con saber que me necesitas. Cuesta tomar decisiones. Por ejemplo, yo soy Leo. ¡Suhan! Llegaste justo a tiempo. Vamos a escuchar los latidos. ¿En serio? ¡Qué bien! Mira, querida, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Puedes grabar? Estoy temblando de emoción. Dámelo. El doctor dejará todo grabado en un CD y va a darnos una copia. Oh, qué bien. Sí. Muchas gracias por eso, doctor.
¿Dónde está mi hermano? Está esperando en casa. Vamos, doctor, empecemos de una vez. ¿Podría dar una copia de la grabación a mí también? Como recuerdo, claro. Su corazón late con mucha fuerza, a toda velocidad. Sí. Doctor, díganos, ¿es un niño o es una niña? Todavía no puedo verlo. Seguramente podremos verlo el próximo mes, si Dios quiere. Hermano, ven aquí. Vamos, muchacho, entra. Escucha el corazón de tu hijo. Es el sonido más maravilloso. Acércate, ve. Bendito sea Dios. Bueno, es suficiente por hoy. Se lo agradezco, doctor. Muchas gracias, doctor. De verdad, gracias por todo. Vamos. Vamos, ¿no es de locos? ¿Oíste eso? Su corazón parecía un caballo galopando. Lo siento mucho. Me siento el hombre más tonto del mundo por haber dudado de ti. Shh, está bien. ¿Ya lo olvidé? No me lo recuerdes otra vez, ¿de acuerdo? Yo te amo. Los amo a los dos. Que se mejore pronto. Muchas gracias, adiós. Adiós. Gracias. Que se mejore. Muchas gracias. Fue una noche difícil. Quiero decir, para todos nosotros. Es cierto. Muchas gracias por todo lo que hizo, doctor. No tiene nada que agradecerme. Es a usted a quien deben agradecer. Usted sufre y ella se lleva todos los elogios. Me parece que no es justo. Ahora dígame, ¿cree que vale la pena? ¿Cuánto es lo que le paga? No me paga mucho menos de lo que le pagará a usted. Yo no voy a cobrar un solo centavo. Y si esto llega a causarme problemas, diré toda la verdad. Espere, doctor. Usted no haría tal cosa. ¿Perdón? Disculpe, doctor. ¿Usted podría llevarme hasta el camino principal? Quiero salir de aquí sin que nadie me vea. Suba. Muchas gracias. Disculpe la molestia. Venga a vernos cuando quiera. Y recuerde que me debe un café. Lo sé. Adiós. Hola. ¿Cómo está? Señora Miriván, no me importa si usted no me quiere. Puede decir todo lo que quiera de mí a mis espaldas. No me importa nada de lo que usted diga. Espere, ¿cómo se atreve? Solo decir su nombre me resulta vergonzoso.
Solo quiero pedirle que no se desquite conmigo por lo que le ha hecho Taksin. No es con usted, sino con el hombre del que usted es amante. Escuche, como mujer entiendo muy bien lo que debe haber sentido en ese entonces. Digo, cuando él la dejó. ¿Quién es usted? ¿Quién se cree que es para hablarme como si supiera todo? Lo único que digo es que me ha malentendido. ¡Quédese callada! De Taksin Korludag, usted no es más que su mujerzuela. Y pronto hablaré de todos los cadáveres que han dejado atrás. ¿Señora Dalet? Vuelve a la farmacia. Yo tengo que ir a la fiscalía. ¿Qué hago con esto? ¿Se las envió la señora Yahide? No puedo creer lo que hicieron. Tengo el estómago lleno. Creo que no podré más. Pero tendrás que comerlo todo. No harás morir de hambre a mi nieto. Mi amor, aquí dice que tienes anemia. También bajo nivel de hierro. El médico indica que comas carnes rojas, nueces, avellanas, almendras, uvas, algarrobas, pegmes, mucha vitamina C. Es decir, muchas naranjas y también limón. Esperen, ¿escucharon eso? Si no veo ninguna de esas cosas en la mesa, van a saber de mí. No se preocupe. Bueno, disculpa, yo tengo que irme al taller, querida. Descuida, Suhan, todo está bien. ¿Con qué amigos? Saliste a cenar anoche, no pudimos hablar. Bueno, fuimos a cenar con Sesur, papá. ¿Ah, sí, Suhan? Él también estaba en Estambul. Nos vimos por ahí y me invitó a cenar, eso es todo. También vi a Banu. ¿Sabían que tiene un hijo? ¿Sesur es papá? Ay. Claro que no. Se acaba de divorciar. Tiene un hijo de 4 años y medio, Omer. Es un niño muy lindo. Se están quedando en casa de Sesur. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está Sesur? ¿Él no volvió contigo? No, supongo que está ocupado, no lo sé. Nos vemos. Cuídate. Bien, ahora dime, ¿qué fue lo que pasó en esta casa ayer? No pasó nada. La señora Yahide estaba tomando un baño. Debe haber discutido con tu hermano, como siempre. Se resbaló y cayó, eso es todo. Ahora, cuéntame tu historia. ¿Cuándo volverá él? No lo sé. ¿Pero estuvieron con Banu durante toda la noche? Pensé que ustedes estaban solos. Banu tenía otra cena, ella no estuvo. ¡Excelente! ¿Y? Bueno, cenamos y luego me dejó en casa. ¿Entró a la casa? Claro que sí, tomamos café. Muy bien. Dime que se besaron. No. Algo pasó. Estoy segura de que algo pasó y no quieres decírmelo. Solo estuvimos conversando de los viejos tiempos y otras cosas. Y de pronto se fue tal como si hubiera visto un fantasma. Él tiene todo lo que deseabas. Por supuesto. Él pensó que si te besaba te perdería. En cambio, así te tendrá detrás de él. Eso no va a pasar. Voy a caminar hasta el taller. Llévame el auto allá. Como diga. Thank you.
es eso? Lo envía la señora Mirivan, con buenos deseos para la señora Yahide. Esa bruja probablemente ocultó una serpiente ahí dentro. Yo iré personalmente a darle las gracias. Dile eso. De todo ese enorme olivar, este es todo el aceite que obtenemos, Bulant. Así es, mamá. Es lo que queda para la tienda después del embarque. ¿Qué pasa? ¿Tampoco confías en mí? El poco a poco nos está sacando del mercado, hijo. Y su aceite aparece cada vez más. Debe estar haciendo trampa delante de nuestros ojos. Esto se nos está escapando de las manos. ¿Señora Mirivan? Hay una denuncia en su contra. Tendrá que venir a la estación con nosotros. ¿Qué? ¿Denuncia de qué? Anoche hubo un ataque a la propiedad de la señorita Dalet Soyoslu. ¿Mamá? No fue un ataque, Bulant. Solo fue devolver una visita. ¿Vamos? No puedo creerlo, mamá. ¿Qué fue lo que hiciste esta vez? Mamá. Mamá. Si Taksin Korludag es mi enemigo, me comportaré como él. Por favor. Un momento, por favor. Voy con ustedes. ¿Salí? Sí, señor. ¿Qué tonterías dijo mi hijo cuando estaba borracho? No dijo nada, señor. Le aseguro que nada. Mi madre también sabía perfectamente quién era él. Pero guardó el secreto. Ella murió sepultada en el silencio. La falta de amor es lo que mató a mi madre. Me matarás a mí también. El gran Taksin Korludag. Me pregunto si hasta tu apellido es robado. Señor Taksin, iba a buscarlo. Acaban de detener a mi madre, ahora la van a interrogar. Todo delito tiene un castigo, Bulant. Yo no sé nada, la justicia sabrá. Uno de ellos es despreciable y el otro es su cómplice. Mamá. Bulant, no les tengo miedo. Mantengo todo lo que he dicho. No me asustarás como lo haces con todos. Yo te voy a quitar la máscara, Taksin. Lo haré. Señor Taksin, se lo estoy pidiendo. Por favor, retire su denuncia. No puedo decidir en nombre de la señora Dalet. Recientemente hemos sufrido dos catástrofes. Ella trató de incendiar la casa mientras nos miraba a los ojos. ¿Cómo sabemos si no es culpable de la anterior? Vamos, Adelaide. Ahora a descansar. Muchas gracias. ¿Te sientes mejor? Sí, solo estoy cansada, es eso. Secaremos rápidamente ese cabello, hace mucho frío. Déjame ver. Bulant llamando. Ahora no estoy de humor para hablar con nadie. Shirin, yo secaré mi cabello. Te puedes ir. Está bien. No quiero ningún color. Solo el pequeño diseño de la mariposa en el cristal que dibujé antes. ¿Está bien? Dime, Bulant. Voy enseguida. Thank you.
¿Suhan? ¿Qué sucede, hija? Espera. Hija, dime qué pasa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Háblame. Estoy cansada de defenderte de todo el mundo, papá. Ella invadió la propiedad. Tú has hecho cosas mucho peores. ¿Por qué no la dejas en paz? ¿Por qué te tienes que meter con todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo tiene que odiarnos? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Suhan, cálmate. ¿Qué pasa? Tenemos un invitado. Lo siento, papá. Creo que ya no se me respeta. Me he convertido en un títere los últimos 2 días. Dicen que cuando el lobo se hace viejo, se convierte en el hazmerreír de los conejos. ¿Dónde has estado? Estaba en Estambul. Ah, cierto. Suhan lo mencionó. Cenaron juntos. Así es. Cesur vino a despedirse, papá. ¿A dónde vas? Me voy a quedar en un hotel en el centro del pueblo. Trabajaré desde ahí. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, me gustaría agradecerle por su hospitalidad. ¿No te quedas a cenar? No, pasaré por aquí en los próximos días. Señora Raihan, quiero darle las gracias por su deliciosa comida. Usted me ha cuidado mucho. Adiós, señorita novia. Voy a llamar a Suhan. No, no creo que debamos molestarla. Bueno, buenas noches otra vez. Qué mal vamos. Buenas noches. Espero mudarme antes de que termine el mes. Sí, señor. Nos vemos luego, señor Salih. ¿Hay algo que quieras decirme? Sí, yo también quiero salir pronto de aquí. Me alivió que dijera antes de fin de mes. Entonces comiencen con todos los preparativos. ¿En serio? La casa estará terminada antes de fin de mes, así que haz lo que te digo. Ahora sí estoy emocionado. Bien, se lo agradezco. Quise ventilar un poco la habitación, pero está haciendo demasiado frío. ¿Por qué no se despidió de ti? ¿Quién? Cesur, él. ¿Él ya se fue? Por favor, Suhan, eres una pésima mentirosa. Espera. Como veo que ambos están haciéndose los difíciles, ahora sé que pasó algo. Te escucho. No pasó nada. Es muy cambiante. A veces es cálido y después es frío. Como sea, no me importa. Estás molesta porque no pasó nada, ya entiendo. Sal de aquí. Mira, Suhan, lee mis labios. Estás completamente enamorada. Lo dije antes y lo estoy diciendo ahora. Estás perdidamente enamorada. Sí, hola. Me sorprendiste de nuevo esta noche. Sí que puedes poner a Taksin Korludag en su lugar. No quise avergonzar a mi padre delante de ti. Eso no se logra fácilmente. Y tampoco creo que se enoje contigo. Espero que te cuides, Azur. Tienes que cambiar tus vendajes. Si no puedo hacerlo solo, voy a llamarte. Hay un hospital cerca de donde estarás. Está bien, está bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Usted está bien. Su presión sanguínea bajará con la medicina. Por favor, descanse y trate de no pensar en nada más. No se disguste. Aunque con la medicina que le di, va a dormir hasta mañana. Que se mejore pronto, señora. Solo mejoraré cuando ese maldito por fin esté bajo tierra. Buenas noches. Buenas noches. Hablaré con la psicóloga, la señora Zeynep. Es posible que ella los visite. Se lo agradezco muchísimo, doctor. Taksin Korludak no es solo su problema, es el de todos. Hola. No, no lo he visto. ¿Qué pasó? ¿Cómo que desapareció? Oh, por Dios. Muy bien, iré a su casa ahora. De acuerdo. ¿Pasó algo malo? El doctor Nedin desapareció. ¿Qué? No llegó a su casa. Su perro ladraba mucho. Rompieron la puerta para ver si estaba todo bien, pero él no estaba adentro. Iré a dar un vistazo. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Le traeré su desayuno. ¿A qué se debe tanto movimiento? Es que ocurrió una tragedia. ¿Qué pasó? ¿Un accidente? Uno de los médicos del hospital fue encontrado muerto. ¿Qué? Buenos días. Están limpiando la casa, ¿no? Y el teléfono. Espero no haberte hecho esperar mucho tiempo. No, está bien. Ayer no pudimos hablar. ¿Cómo volviste a casa? ¿Cómo volví? Esperé un autobús y me quedé dormida en el camino. ¿Qué hay de ti? ¿Está todo bien? ¿Volviste a ver al doctor cuando te fuiste? Lo vi. Me dio una copia de la grabación, como si yo la necesitara. Sí, pero ¿dónde la puse? ¿Qué pasó? Nada, estaba pensando qué hice con ella. Bueno, en fin. ¿Pero por qué preguntas por el doctor? ¿Está causando problemas o cree que el dinero es poco? Lo asesinaron. ¿Cómo pasó eso? No lo sé. Lo hallaron muerto en el bosque. No puedo creerlo. Me estoy muriendo de los nervios. No he parado de temblar. Pero honestamente, no puedo decir que lo lamento. Si lo piensas bien, un obstáculo ha sido eliminado, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Es que acaso tú...? No seas ridícula. ¿Qué insinúas? En fin, voy a cortar. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Thank you.
¿Cómo estás? Llamé antes de venir a visitar a la señora Mirivan. Pero Sehra me dijo que no quiere ver a nadie. No es por ti, Suhan. Ella solo quería descansar. Entiendo. Por favor, entrégale estas flores. No debiste molestarte. Gracias. No es nada. Por cierto, muchas gracias por lo que hiciste ayer. Convenciste a tu padre antes de que todo empeorara. Creo que ya había empeorado de todos modos. En fin, desde ahora, para evitar que algo así pase otra vez, yo cuidaré a mi padre y tú cuida a tu madre. Es cierto. Será difícil ser amigos desde ahora. Tengo que hablar con tu padre. Siempre ha sido así. Juntos haremos que funcione. Bulant. No tomes una decisión precipitada, por favor. Hola, señora Dalet. ¿Cómo está? ¿Recuerda aquello de lo que le hablé anteriormente? Encontramos al hermano de Adalet. Él está en prisión. Así es. Me preguntaba, ¿es posible que pueda arreglar una visita con él? Por supuesto. Podría reunirme con el director. Está bien. Estaré esperando noticias suyas. Misterioso asesinato en el bosque Corrudag. Él llegó aquí al comienzo del verano. Era un hombre muy tranquilo. Y ahora están diciendo muchas cosas de ese doctor. Dicen que tenía deudas, que era mujeriego. Pero la verdad es que nosotros nunca vimos nada de eso. ¿Él tenía algún problema con Taksin Corrudag? Creo que no. ¿Por qué lo tendría? No lo sé. Lo primero que se me vino a la mente cuando habló de deudas fue Taksin Corrudag. No he dicho que él tenga algo que ver con eso. Solo se cruzó por mi mente. Tal vez le debía algo. Bueno, eso no lo sé, pero justo ayer le estuvo dando palmadas en la espalda cuando estuvieron hablando de su nuera y el bebé que va a tener. Yo creo que se llevaban bien. Puede ser.